Empezando por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, destacarles dos expedientes. El primero es una inversión de cerca de 2 millones de euros para la conservación de carreteras autonómicas en las provincias de Burgos, Valencia, Salamanca, Valladolid y Zamora. Fundamentalmente son obras de mantenimiento y conservación. En la provincia de Burgos se va a destinar algo más de 362.000 euros. En la provincia de Palencia se van a destinar algo más de 307.000 euros. En Salamanca, algo más de 539.000. En Valladolid, la cifra de la inversión supera los 406.000 euros y en la provincia de Zamora supera los 317.000 euros. En la nota de prensa, en el dossier de prensa, tienen las carreteras que en las que se va a invertir. El segundo expediente de Fomento y Medio Ambiente es también una inversión cercana al 1 millón de euros, algo más de 908.000 euros, que se va a destinar a la contratación de trabajos de tratamiento selvícola que mejoren los hábitats forestales y disminuyan el riesgo de incendios forestales. Los trabajos se van a realizar en las comarcas de Aranda y Lerma, en la provincia de Burgos, en la comarca Pinares Centro, en la provincia de Valladolid, y en la comarca de Villar de Ciervos, en la provincia de Zamora. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Sanidad, un expediente. Hemos aprobado un gasto de 1.400.000 euros que se utilizará para la adquisición de medicación necesaria para el funcionamiento cotidiano de los complejos asistenciales de Salamanca y Segovia. También les quiero informar que en el Consejo de hoy se ha cesado a petición propia y, lógicamente, agradeciéndoles los servicios prestados dentro de la Consejería de la Presidencia, a la directora del Gabinete del Presidente de la Junta de Castilla y León, por su condición de procuradora por la provincia de Burgos, como saben, Virginia Arnaiz González. Dentro de esta misma consejería, a la directora general de Análisis y Planificación, por su condición de concejal electa del Ayuntamiento de Valladolid, Marta López de la Cuesta, y en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a Fernando Salguero García, que es el director de la Agencia de Protección Civil, por su condición de concejal electo del Ayuntamiento de León. Las suplencias de la dirección del Gabinete y de la Dirección General de Análisis y Planificación será a cargo el secretario general de la Consejería de la Presidencia y de la dirección de la Agencia de Protección Civil será a cargo la secretaria general de Fomento y Medio Ambiente. Y a partir de este momento quedo a su entera disposición para lo que me deseen formular. Sí, yo le quería preguntar sobre las peticiones que se han hecho desde Partido Socialista, ayer también Podemos, parece ser que también el futuro equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, de la apertura de los comedores escolares en verano. Han dicho que, bueno, piden a la Junta de Castilla y León que lidere este tema. No sé si lo han analizado y cuál sería la posibilidad. Son dos cuestiones. La primera no es una cuestión nueva, es una cuestión que ya se planteó el año pasado y que funcionó muy correctamente, perfectamente, y lo evaluamos con el inicio del curso en septiembre, si recuerdan, utilizando nuestra red de atención a las familias. Es algo que ya lo hicimos y que además funcionó. El año pasado había dudas, que si no iba a funcionar, que si... Bueno, primero hemos hecho un diagnóstico serio, la red de Centinela ya está haciendo un diagnóstico, como hicimos el año pasado, y luego utilizaremos la red de atención a las familias, que funcionó perfectamente el año pasado. Esa primera cuestión. La segunda cuestión, sorprende que el futuro gobierno municipal de Valladolid, la primera medida que ponga en marcha sea pedir a la Junta. Hombre, ya que es un gobierno nuevo, que ponga en marcha alguna medida nueva. No. La verdad que no estaba mal encaminado el otro día cuando no me han hecho caso, pero cuando yo decía que si yo fuese concejal del Ayuntamiento de Valladolid del Partido Popular, votaría Manolo Sarabia, no me han hecho caso, pero mal encaminado no estaba, porque está claro que por ahora, y todavía quedan 48 horas, ya es primer teniente de alcalde. No van mal las cosas. Por ahora es primer teniente de alcalde y quedan todavía 48 horas. Pero es curioso
que el futuro gobierno municipal de Valladolid, la primera medida sea mirar a la Junta. Pero, hombre, la primera medida que tomen, que sea una medida del propio ayuntamiento. No, no, que la Junta abra o cierre. Pero bueno, si además la Junta, eso ya lo debatimos el año pasado, y sobre todo que fue un éxito, fue un éxito. Sí, en este sentido, a nivel regional lo que se pide, más allá de atender a los niños que tengan problemas de alimentación, que también lo piden por conciliación, pues por ejemplo para las familias que no se puedan coger vacaciones y que tengan que... A nivel regional eso siempre se ha planteado por los niños que tienen dificultades en la alimentación. No, nunca se ha planteado como una medida de conciliación al abrir los comedores escolares, nunca. El debate era que había niños, como consecuencia de la crisis, hay familias que la única comida que tenían más sólida era la que tenían en el colegio. Al cerrarse los colegios, esa ha sido la medida. Entonces nosotros dijimos, no, lo vamos a cubrir, pero este debate ya se produjo el año pasado, acuérdense, lo vamos a cubrir con la red de atención a las familias, que curiosamente había apoyado también el propio Partido Socialista, y lo importante es que lo cubrimos bien y fue un éxito. No, no es ninguna medida de conciliación. No mezclemos. Sí, los comedores no. Lo que es que ellos ahora lo plantean también mayores como una medida de conciliación. Eso siempre se ha planteado como otra medida. Las medidas de conciliación son las pactadas en el diálogo social y no está incluida esa. Sí, en el caso concreto del Ayuntamiento de Valladolid, Óscar Puente decía que si la Consejería de Educación no abre los comedores escolares, que el Ayuntamiento no tendría inconveniente en asumir la gestión de estas instalaciones. ¿Qué opina la Junta de que los ayuntamientos individualmente puedan asumir esta? Mire, si el Ayuntamiento quiere abrir, quiere poner en marcha, es una decisión del Ayuntamiento. Yo no voy a juzgar ahora las medidas que está tomando que va a tomar un Ayuntamiento, que hasta ahora de lo único que estoy yendo a hablar, no son de medidas. La única medida es que la Junta haga. Hasta ahora lo único que estoy viendo hablar es de cargos, puestos, liberados, sueldos, de eso están hablando. De lo único que estoy yendo a hablar en los acuerdos para alcanzar el sábado, si Dios quiere, un nuevo gobierno en el Ayuntamiento de Valladolid. De lo único que estoy yendo a hablar, de cargos, de sueldos, de más cargos, de quién es teniente de alcalde, de cremalleras, de cosas muy... Pero de medidas, que pongan en marcha medidas, que es su obligación como gobierno municipal. Pero, hombre, que la primera medida sea, primero, una que ya se debatió el año pasado y que se demostró que funcionaba y que funcionó, porque después del verano evaluamos y se vio que había funcionado perfectamente, muy correctamente. Pues que la primera medida sea... O tienen pocas ideas o solo están a lo que están, a repartirse puestos, carguitos y sueldos. Pero bueno, quedan 48 horas y ya hemos conseguido que Manolo Sarabia sea primer teniente de alcalde. Hace una semana dijo que estaban a punto de firmar el pacto entre Partido Popular y Ciudadanos. ¿Lo van a firmar esta tarde entre el presidente de la Junta y el líder de la oposición de Ciudadanos? A las 5:30. A las 5:30 de la tarde. El presidente del Gobierno ya ha anunciado que va a realizar cambios en el Gobierno y parece ser que se postula, o cada vez son mayores los rumores, que le darían al ministro Soria un cargo más relevante en el Ejecutivo. Yo no sé usted que hace unas semanas pedía su cese, su dimisión. ¿Qué opina? Se ve que faltó la semana pasada, porque ya contesté esa pregunta la semana pasada. Esas son especulaciones en las que no voy a entrar. La decisión de cambiar el Gobierno es del presidente del Gobierno, y tomará la decisión que él estime mejor y más conveniente para España. Pero entrar en especulaciones de algún medio y solo algún medio de comunicación, ya, no voy a entrar. Sí, me quedaba por preguntarle si van a firmar íntegro el pacto por la regeneración de Ciudadanos, o se ha hecho algún tipo de modificación con las sugerencias del PP. No, vamos a firmar el documento de 9 puntos. No sé por qué lo llamamos decálogo, si son 9 puntos, pero bueno, de Ciudadanos, hoy a las 5:30. ¿A dónde va a ser? ¿Eh? ¿Dónde se va a firmar el PP? En las Cortes de Castilla y León. ¿Y esa firma de ese decálogo qué implica? ¿Qué implica esa firma de ese decálogo? Yo no tengo aquí el decálogo, pero seguro que lo conoce usted. Es un decálogo que nosotros asumimos porque si usted repasa
nuestro programa electoral, en nuestro programa electoral íbamos más lejos que lo que se recoge en ese decálogo. Pero yo no tengo aquí el decálogo, lo conoce usted perfectamente, yo no le tengo, ni le sé de memoria, ni estoy en la comisión de pactos. Ese decálogo imagino que es el primer paso para el acuerdo, ¿no?, con Ciudadanos. Ese decálogo es la firma de un decálogo, es un primer paso para entendernos con... Nosotros estamos hablando, y lo dije el otro día, y vamos a seguir hablando con todos los grupos políticos que configuran o que van a configurar a partir del martes el nuevo Parlamento de Castilla y León. Estamos hablando con todos y vamos a seguir hablando con todos. Lo que pasa es que a veces se habla discretamente y luego se informa cuando hay algo que informar y otras veces pues, se habla y se hace mucho ruido. Lo importante es informar de cosas cuando se puede informar y cuando hay contenido, pero otros se pasan el día paseando por los pasillos de las Cortes, lo que dicen cuando se reúnen con Ciudadanos es lo contrario que dicen cuando se reúnen con Podemos, pero bueno, cada uno es como es. Ya no le vamos a cambiar a ciertas edades a las personas. ¿Cómo está de ánimo Juan Vicente Herrera? ¿Cómo está Juan Vicente Herrera? En funciones. Está en funciones, como sabe usted, y bien, de ánimo, como siempre, bien. ¿Va a seguir? ¿Eh? ¿Va a seguir, presidente? Mire, Juan Vicente Herrera, lo que sí que le aseguro es que va a tomar posesión como procurador de las Cortes de Castilla y León. Va a tomar posesión como procurador de las Cortes de Castilla y León. Eso se lo puedo garantizar. Que... Y luego ya veremos, ¿no? Pues ya veremos. Esto, los tiempos no los marca nadie de fuera. Los tiempos fueron muy claros los que marcó el presidente Herrera. Primero, vamos a garantizar la gobernabilidad y la estabilidad en los gobiernos. Ese es su objetivo, número uno. Vamos a garantizar gobiernos estables en, no solo en los municipios en los que podemos, hemos conseguido unas mayorías suficientes, sino, sobre todo, él se refería en la Junta de Castilla y León, gobiernos estables para esta comunidad. Esa era la prioridad y en esa estamos. En esa estamos. Lo otro, pero si además es que estamos cumpliendo escrupulosamente lo que dice el reglamento de las Cortes, que como usted bien sabe, es un reglamento que pactamos con el Partido Socialista, el Grupo Popular y el Grupo Socialista, en la última reforma del reglamento, era yo portavoz, me lo sé muy bien, pactamos el reglamento, pactamos un reglamento y estamos cumpliendo escrupulosamente el reglamento. El martes se constituyen las Cortes, yo le aseguro que va a tomar posesión y va a presentar su acta, que también he leído que si no había, seguro, yo tampoco la he presentado, pero es que estamos en otros quehaceres, ya la presentaré. Vamos, yo no he presentado todavía, hay que presentar dos cosas, tu acta de procurador y la declaración, porque sin declaración, pues mire, yo le puedo decir que yo la declaración todavía no la he presentado, pero no porque no vaya a tomar posesión como procurador, sino que estamos en otros quehaceres y tenemos tiempo hasta el lunes. Después, ¿qué dice el reglamento? Una vez constituidas las Cortes, que la presidencia de las Cortes, el presidente o la presidenta de las Cortes, hace una ronda con todos los grupos de la Cámara, con todos los grupos, para recibir, hacer la consulta para recibir propuestas de quién va a ser, a quién van a presentar los grupos como candidato. Pero estamos en una fase anterior, esa fase ya llegará. Pero eso es cumplir el reglamento escrupulosamente, que es lo que hay que hacer, ¿no? El reglamento, como saben, es una ley. Una ley y además pactada y consensuada. Nadie impuso el reglamento a nadie. Fue una, insisto, soy testigo del asunto porque era yo portavoz del Grupo Popular. Nadie impuso el reglamento a nadie. Fue un reglamento pactado por todos los grupos que entonces existían en la Cámara. Y el reglamento, como saben, tiene rango de ley y hay que cumplirle escrupulosamente.
¿El hecho de que hoy se haya incorporado Carlos Fernández Carriedo a las negociaciones quiere decir algo? ¿Se ha incorporado a las negociaciones Carlos Fernández Carriedo? Sí. Mire, no lo sé, pues seguramente que como portavoz que es, como hoy el presidente no estaba, pues ha ido Carlos Fernández Carriedo. Supongo yo que es eso. No quiere decir nada más. Mire, yo también estoy incorporado a las negociaciones. Y no quiere decir nada más que estamos todos trabajando. Lo conocen ustedes porque ha salido en la prensa. Dentro de 20 minutos me reúno con UPL. ¿Qué quiere decir algo? Que me reúno con UPL. Junto con Antonio Silván. Es que el Partido Popular, el Gobierno, el Grupo Popular, somos mucha gente, afortunadamente. Y estamos todos trabajando en la misma dirección, en garantizar la gobernabilidad de esta comunidad. Que eso es lo que les interesa a los ciudadanos. ¿Estaría cerca de conseguir el apoyo de UPL? Estaría cerca. Popular. Eso se lo digo después de la reunión. Son reuniones de trabajo. Y las reuniones de trabajo, en estos tiempos, es verdad que estamos poco acostumbrados, pero las reuniones de trabajo en estos tiempos tienen sus ritmos, tienen su liturgia, y hay que informar cuando de verdad hay algo que decir. Si no hay nada que decir, ¿para qué informar? ¿Para qué someterlo a un gran hermano? A las reuniones de trabajo. No, mira, las reuniones de trabajo son de trabajo. ¿Y de qué estamos hablando nosotros? Pues de lo mejor para los ciudadanos de Castilla y León. No estamos hablando de liberados, de no liberados, de sueldos, de no sueldos. No, de lo mejor para los ciudadanos de Castilla y León. Cuando haya algo que decir, se lo diremos. Pero no la sometamos a un gran hermano, ¿no? No, que es un primer paso. Vamos paso a paso. Primero, hoy firmamos esta tarde con Ciudadanos ese famoso decálogo, que insisto, son 9 puntos. Y seguimos hablando, igual que, fíjese, hoy en este momento estamos, a día de hoy, hablando y trabajando, vamos a estar en 20 minutos con la UPL. Hablando y trabajando con el Partido Socialista. Y por la tarde, hablando y trabajando y firmando con Ciudadanos. Estamos hablando con todo el mundo. En otros sitios, lo quiero decir, en otros sitios la firma de ese pacto ha sido prácticamente el apoyo, lo que ha dicho, no. Dado el paso a un apoyo. ¿En qué sitios? Dígame uno, porque ya que yo sepa, no. ¿En Andalucía? No, en Andalucía y 74 medidas más. ¿En qué otro sitio? ¿En ningún otro sitio? En Madrid, también. No, ha habido primero eso y luego mesa, y luego están negociando una serie de medidas, no. ¿Cree que todavía queda bastante por recorrer? No, vamos a ver, hay que trabajar. Es que hay tiempo para trabajar, si es que hay tiempo. Yo siempre les digo lo mismo, sus tiempos son distintos a los nuestros, pues ustedes quieren saber lo que va a pasar pasado mañana y hacen bien en intentarlo, pero yo no sé lo que va a pasar pasado mañana. Yo sé que lo tienen que intentar y hacen muy bien, porque es su obligación como periodistas, pero yo no sé lo que va a pasar pasado mañana. Pues en ese intento, el Partido Popular, ya que está usted incorporado a las negociaciones, ¿estaría dispuesto a ceder un puesto en la mesa de las Cortes, que es lo que parece? Mire, que nosotros vamos a aplicar el reglamento. Y el reglamento de las Cortes es muy claro. Pero de aquí a la Constitución todavía quedan, pues mire, viernes, sábado, domingo, lunes, 4 o 5 días. Están hablando ahora de ese asunto y les van a informar a la salida Carlos Fernández Carriedo, Alfonso Fernández Mañueco, Antonio Silván y Rosa Valdeón con el secretario general de los socialistas de Castilla y León y el equipo de eso están hablando y les van a informar. Sí. Pero lo que está claro, y eso no lo podemos perder de vista, que hay un reglamento, que es muy clarito el reglamento, que dice lo que dice, y que aplicando ese reglamento sale la Constitución que sale de la mesa. Eso nos, cuando algunos hablan de generosidad, no, mire, la generosidad sería, en todo caso, estar dispuestos a modificar ese reglamento, porque sin nosotros no se puede modificar. Sin nosotros no se puede modificar. Es imposible sin nosotros modificarlo. Es imposible. Cuando se oyen esas cosas que se están oyendo, una nueva mayoría, ¿a qué se refieren? ¿Cuál es la nueva mayoría? ¿Tener 25 procuradores? Porque que yo sepa, no es, eso no es la nueva mayoría.
Si cuando yo oigo algunas cosas de no, la nueva mayoría, mire, 42, la mitad, el 50% de los procuradores de la Cámara son del Grupo Parlamentario Popular. Esa es la nueva mayoría. El 50% de la Cámara son procuradores del Grupo Parlamentario Popular. ¿Qué nueva mayoría ni qué nuevas cosas? Eso es así de clarito. Y el reglamento es clarito. Y dice que en caso de empate, en la constitución de la mesa se decide por la lista más votada. La lista más votada de esta nueva mayoría sigue siendo el Partido Popular. Es todo lo que les puedo decir. Pero todavía quedan 4 o 5 días y seguimos trabajando. Pero cuando otros hablan de espero que sean generosos, no, la mayor generosidad, si es que se decide, es tomar la decisión de reformar el reglamento. Porque sin nosotros no lo pueden hacer. Imposible. Insisto, cuando se dice, es que el rodillo impuesto, no, si el reglamento fue consensuado. El reglamento lo consensuamos con todos los grupos en ese momento de la Cámara, con todos. Y doy fe porque era yo el portavoz del grupo. ¿Cómo que la imposición, el reglamento fue la herramienta para trabajar y la consensuamos entre todos? ¿Qué mayor generosidad, fíjese, estar dispuestos, que ya veremos, ¿no?, a modificar ese reglamento, que sin nosotros es imposible? Imposible. La nueva mayoría que se ha inventado el señor Tudanca es la que es. Es la que es. Se ha inventado una nueva mayoría que no sabemos cuál es, que es 25. Bueno, perfecto, pues la nueva mayoría. Si le gusta decir eso y repite lo de la nueva mayoría, mire, no. La mitad, el 50% de los procuradores de las Cortes de Castilla y León son procuradores del Grupo Parlamentario Popular. Le guste o no le guste al señor Tudanca. Esa es la nueva mayoría. Claro, para que uno puede repetir y se lo acaba creyendo, ¿eh? Uno acaba creyéndoselo. Pero ese es el problema de que se lo acaba creyendo. Más cosas. Sí, el pacto con Ciudadanos, ¿quién lo va a firmar? El presidente Herrera. ¿Y estaría dispuesto a modificar el reglamento entonces? No. Digo que hay un trecho largo de aquí al martes. Y digo que, como ejemplo de generosidad, porque es que esta semana se ha hablado mucho de generosidad. Y digo, bueno, pero ¿qué, esto de la generosidad qué es? Es decir, ¿qué es cierto? Primero, el reglamento es el que es y es una ley. Eso no se modifica así como así. Es una ley. Es una ley que además solo se puede hacer a través de una proposición de ley. Es decir, tiene que surgir de los grupos. No es un proyecto de ley que envía al gobierno. Es una ley y conseguimos en la última reforma que fuese apoyada por todos los grupos de la Cámara. No impusimos nada. Cuando digo se impuso el rodillo, que no. Que es que no, no tiene memoria histórica. Que hable con procuradores del Partido Socialista de aquella época, si se impuso o no, si la votamos todos en bloque, el reglamento, la ley, ¿no? Es cierto que la ley dice lo que dice, y que el 50%, eso no lo dice la ley, lo dice el arco parlamentario, es nuestro. Es cierto que con esta nueva configuración parece que lo que es la constitución de la mesa, con esta nueva configuración, se puede entender que está desequilibrada. La constitución de la mesa, no esa mayoría, la mayoría es clara. La mitad, Grupo Parlamentario Popular. El resto, la otra mitad. Y el resto son 4 grupos más, ¿eh? No nos olvidemos, no es el Grupo Socialista. Es el Grupo Socialista, Ciudadanos, Podemos y el Grupo Mixto. Esta es la realidad, la foto. Podemos repetir tonterías. Nuevas mayorías, no, la foto es esta. La foto es esta. 42, el Grupo Parlamentario Popular, el resto. Es decir, otros 4 grupos, otros 42. Es verdad que la mesa puede estar desequilibrada con este nuevo panorama. Bueno, la generosidad, si es que se da ese paso, está en que el que puede, el único que puede, reforme el reglamento. En el apartado de la mesa. Esa es la generosidad.
Si es que el Grupo Socialista no puede, a no ser que se una con cinco o seis, con todos los grupos y con dos o tres del Grupo Popular. No puede, no puede. Le guste o no al señor Tudanca, que deje de... Soy un hombre generoso, no lo dudo que es generoso. Lo mismo en esta ronda, como a cada uno le ofrece una cosa, es capaz de ofrecerle el puesto de senador autonómico de Óscar López. Y se queda Óscar López sin puesto en el Senado. En este afán de generosidad, en este arrebato de generosidad, en esta entrega por los demás, pues podía hacer eso. A él le corresponde un senador que hay que volverle a elegir, que es el que ocupa a Óscar López, pues que se lo dé a quien quiera. Si nos lo da a nosotros, lo aceptamos también. O sea, que en este arrebato de generosidad, encantados. Pero que no digamos bobadas. Aquí generoso es el que decide un reglamento consensuado, un reglamento que dice cómo se constituye la mesa y es clarísimo, quién tiene la mayoría de mesa, decide, si decide, en el caso que decida, modificarlo. ¿Por qué él no lo puede decir? Porque él no puede. Sin nosotros no puede. Nosotros lo podemos modificar simplemente con un voto. Él necesita, porque se necesita para la reforma del reglamento, se necesita mayoría absoluta. Con un voto. Él necesita el de todos los demás grupos y además votos del Grupo Popular. Imposible. Vamos a dejar de decir bobadas. Aquí el generoso, si es que ocurre, y ya veremos si ocurre, es el que decide reformar el reglamento en esa parcela. Claro, el reglamento, dicen, bueno, pero es que el reglamento en unas cuestiones, es verdad que el actual arco parlamentario beneficia al que tiene la mayoría, no absoluta, pero sí la mayoría, que es el Grupo Popular, y en otras cuestiones, pues no le beneficia. Por ejemplo, en el tema de las comisiones de investigación. Claro, no le beneficia porque saben ustedes que ahí para rechazar se requiere mayoría absoluta. ¿Qué pasa? ¿Que hay que modificar el reglamento en lo que le interesa al señor Tudanca? Cuando él no tiene capacidad de modificarlo, no puede. Es que dos y dos suman cuatro. Yo no sé si es de letras o de ciencia, no lo sé. Pero 42 es el 50% del Parlamento de la Comunidad Autónoma. Y eso, en este momento, es del Grupo Parlamentario Popular. Es así de sencillo. Pero vamos a dar tiempo al tiempo. Alguna información les van a dar hoy a la salida de la reunión con el Grupo Socialista por parte de la Comisión de Pactos del Grupo Parlamentario Popular. Pero vamos a dar tiempo al tiempo. Y nosotros, insisto, no hemos dejado de trabajar. Distinto es que haya habido más o menos fotos. No hemos dejado de trabajar y de ver a todos los grupos de la Cámara. Y por sus palabras deduzco entonces que descartan que uno de los tres miembros que les corresponden en la mesa sea cedido a otra formación. Yo no he descartado nada. Yo he centrado y he hecho una foto para... Porque a veces las fotos salen borrosas. Cuando uno dice esas cosas... He dicho, ¿quién es el generoso? ¿Se ha entendido? No lo voy a repetir porque es muy largo. Pues ya está, yo no descarto nada. Digo que vamos a ver si ponemos a cada uno en su sitio. Porque si no, insisto, en este arrebato de generosidad que le ha dado, yo le invito a que, al que quiera él, incluso lo aceptamos nosotros como Grupo Parlamentario Popular, también le ceda el senador autonómico que ocupa Óscar López. Claro, ya está, eso es de las primeras cosas que hay que votar. Como está en ese arrebato de generosidad, que lo ofrezca. Es capaz, ¿eh? Porque como cada vez que se ve con uno le ofrece una cosa diferente, pues... O sea, se ve con Ciudadanos y dice máxima sintonía, se ve con Podemos y critica a Ciudadanos. No entiendo nada. Hay que ser coherente y sobre todo tranquilo, llevar las cosas ordenadas y trabajar seriamente, no para la galería. Trabajar seriamente, porque no hay que trabajar para la galería, hay que trabajar para la comunidad. Para los ciudadanos de esta comunidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Más cuestiones. ¿También ha dicho que están las negociaciones? ¿Tenemos ya algún rostro para la presidencia de las Cortes o algún nombre? ¿Algún nombre? ¿Qué cosas dice usted? No, sí, yo sé que usted el martes lo va a saber. El martes sí o sí lo sabe.
¿En ese decálogo? Hombre, que va a ser del Grupo Parlamentario Popular, no tenga duda. Un procurador o una procuradora del Grupo Parlamentario Popular, sin ninguna duda. Sí. En ese decálogo que van a firmar con sí. Ciudadanos, se dice claramente que no haya cargos públicos imputados. Sí. Hemos visto hace poco que en Madrid dimitían Lucía Figar y sí. Salvador Victoria. Por ese motivo, aquí ahora mismo tenemos, creo que 6 cargos, altos cargos de la Junta, sí. que están imputados. Yo no sé si... Lo aclaró muy bien el juez. Son distintas imputaciones. ¿Eh? Lo aclaró muy bien. Lo aclaró, ya lo sabe, y de eso hemos hablado muchas veces. No están imputados por un delito de corrupción y simplemente se les llama a declarar. Y fue el propio juez el que tuvo que aclararlo a la prensa. Que se estaban confundiendo las cosas. O sea que eso ya está explicado. Entiendo también que la negativa de la Junta a abrir los comedores escolares es por la estigmatización, ¿no?, que pueden sufrir los chavales. ¿Es eso? Mire, por muchos motivos, pero sobre todo porque fue una fórmula de éxito el año pasado. ¿Eh? Por muchos motivos, pero sobre todo porque fue una fórmula de éxito el año pasado. Funcionó perfectamente. Cuidado que se nos criticó, que no, por parte de todos. Y al acabar el verano se evaluó y fue un éxito. Pero así lo ha reconocido la gente que trabaja en el tercer sector, ya no es que lo diga la Junta. Es que la red de atención que creamos, que también funciona para estos casos, lo ha reconocido gente muy prestigiosa del tercer sector. El otro día el padre Ángel lo reconocía. Es decir, el año pasado había dudas, que no, que sí, que no, que no se detectan todos los casos. A través de la red de centinelas ya estamos trabajando. Pero es que llevamos trabajando tiempo para detectarlos. Y en esos casos actúa, en esas familias actúa. Y el año pasado funcionó perfectamente. De hecho, si no hubiese funcionado, anda, que no nos hubiesen criticado en septiembre. Ni una crítica se oyó en el Parlamento sobre este asunto en septiembre. ¿O es que no les interesaba ya en septiembre? Ni una crítica. ¿Por qué? Porque funcionó perfectamente, muy correctamente.